Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al emulador de BlueStacks, que es un emulador de Android para PC, que es donde juego al famoso juego Pokémon Rojo Fuego 3D o también llamado Legend of Monsters. Y bueno, pues muchísima gente me está preguntando que les pide actualizar el juego, siempre les pide actualizar. Y que bueno, pues en nada que lo instala en la otra APK, pues le salta esta diciendo que hay una versión disponible que hay que actualizar el juego. Pues bueno, es algo bastante fácil y sencillo, pero yo voy a explicarlo aquí para toda esa gente que tenga el Legend of Monsters y después pues quiera actualizarlo. Vale, pues al entrar al Legend of Monsters, pues vamos a entrar si quiere y así pues lo vemos mejor. Y bueno, pues entramos y bueno, pues aquí como siempre aparece todas las actualizaciones y demás. Y bueno, pues se actualiza y sus historias como siempre. Y bueno, pues ahí está. Nos dice bienvenidos al juego. Y bueno, pues aquí tenemos el servidor. Tenéis que acordar muy pero que muy bien del servidor que estéis jugando para actualizarlo, ¿vale? Una vez que le damos a servidor, ¿vale?, Enter Game, pues ya nos pide actualizar la versión. Vale, pues como veis estamos jugando en el servidor yo mismo, en el S1 Pikachu. Vosotros si estáis en el S2, en el S3, pues recordadlo porque después en la actualización tenéis que ponerlo. Vale, pues una vez que queremos entrar nos pide actualizarlo. Vale, pues le damos a Update Now. Al darle a Update Now, pues por aquí, bueno, no me deja. Bueno, pues os aparecerá la notificación que se está descargando un archivo APK. Aceptarlo porque no tiene ningún problema, ningún tipo de virus ni nada, porque yo lo he probado y va bien. Vale, pues una vez listo, pues es el mismo proceso. Tenéis que instalar esa APK y ya está. Pero lo más importante viene en este momento. Así que os va a aparecer como Monster of Glory, que lo tengo aquí, Monster of Glory. Este ya lo podéis desinstalar, lo podéis borrar si queréis, porque ya está en desuso y no funciona. Vale, pues una vez listo, ya nos metemos a Monster of Glory. Y bueno, pues os carga de forma habitual, se desactualiza un poco si tiene que actualizarse algo, algunos paquetes. La primera vez que entréis esta barra, pues va a aparecer, va a tardar un poco más, ya que se va a actualizar, se van a descargar algunos pequeños paquetes que utilice. Vale, pues solucionado. Vale, pues en primer lugar lo que tenéis que hacer es, bueno, antes que cambiar el servidor, es acordaros del servidor. Por ejemplo, si yo estaba jugando en el S1 Pikachu, pues le pincho al S1 Pikachu. Si vosotros estáis jugando en el S3, pues tenéis que pincharle en el S3 para que después no tengáis ningún tipo de problemas a la hora de continuar con vuestra partida en la versión anterior. Eso es muy pero que muy importante. Después, el tema para continuar con tu cuenta, pues muy fácil, tenéis que iniciar sesión, ya sea con la cuenta, esto no sé si de Google Play, el tema de los juegos, el Fast Game, el de Google Login. Yo en mi caso lo hago con un Facebook que tengo por ahí. Pues inicia sesión con el Facebook, con el email account o email account, ¿vale? Pues aquí le pincháis, iniciáis sesión, ponéis vuestra contraseña y demás como al principio y ya está. Después la siguiente PC se meterá de forma automática, porque si estéis jugando en formato WES, WES es invitado, pues al actualizarlo seguramente, estoy prácticamente seguro, que se te han borrado todos los datos de tu partida. Así que hay que tener en cuenta a la hora de jugar estos juegos, que tenéis que tener en cuenta tanto el servidor como crearse una cuenta de mail de Google y no jugar como invitado o anónimo. Tenéis que crear la cuenta para que si lo actualizan, pues que no se pierdan vuestros datos. Vale, pues como recordáis, en mi caso yo jugaba en el servidor 1 Pikachu y he iniciado ya la sesión. Así que bueno, vale, parece ser que tengo que volver a iniciar la sesión, pero no hay problema, le pincho y ya está. Vale, ya está, ya se ha iniciado la sesión automáticamente, pues le pinchamos y ahora ya le podemos dar a Enter Game, ¿vale? Pues una vez entramos al juego y ya está, se soluciona, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, pues aquí en el juego pues ahora han cambiado las cosas, hay nuevas mejoras, nuevos eventos, aquí está lo que se han actualizado, todo el contenido. Y bueno, aquí como siempre pues los eventos diarios para poder continuar, Daily Scene. Tenemos nuevo Daily Sim, como podemos comprobar, de recompensas. A mí lo que me interesa es la experiencia más que otra cosa. Vamos a recibir esto, no podemos. Ahí lo tenemos, este es el Daily Sim, como he dicho. Y bueno, pues hay nuevas cosillas para que poco a poco, mira, tenemos hasta piedra para mega evolucionar. Y bueno, pues ahí está, nos está marcando esto de Pokémon. Y aquí lo tenemos.
Ahí está, nuestros Pokémon y demás. Y bueno, ahí está. Y aquí, como siempre, para movernos. Y esto parece más la región de calor. No sé ni dónde estoy, la verdad. No sé dónde estoy. Vale, aquí hay entrenadores, como ves. Team competidor. Hay un montón de Pokémon legendarios por aquí. Pokémon súper raros que no he visto nunca en mi vida. Y bueno, vamos a ir a la base en este caso. Vamos a ir a la base para echar la ruletita de la suerte. Como me gusta a mí echar, que este vídeo no va a formar parte de la serie. Porque quería explicarlo. Al principio sí, pero después he pensado que mejor es hacerlo aparte. Y bueno, por eso quería explicarlo. Y bueno, pues ahora lo que estoy haciendo es estoy por el nivel 18. Pero lo que intento. No, esto no, no quiero. Vale, vamos a coger esto. Lo que estoy intentando es conseguir hacer todo el tipo de eventos. Para, por ejemplo, conseguir abrir esto y que me den pues puntos de experiencia, que es lo que me interesa a mí, que son los puntos de experiencia para poder subir de nivel. Pero aquí parece que han actualizado el sistema y esto ahora funciona de una forma diferente. Bueno, diferente aquí, de que se vea. Vale, ahí está. Y bueno, pues voy a intentar a subir de nivel, como he dicho, completando eventos y demás, que no me acuerdo ahora mismo dónde estaban, pero en teoría estaban por aquí. Vale, en teoría los eventos son esto. Estos son los eventos. Vale, Modeling Car. Vamos a ver esto, cómo sería. Vale, aquí nos da experiencia al completarlo. Nos da 50 de experiencia, que es lo importante. Vale, pues todo eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Al comprar coin, pues están, bueno, te van dando cosillas de este estilo. Así que bueno, pues como siempre, ya espero que os haya servido todo esto, que es lo importante en este caso, que os haya servido para poder continuar jugando a este juegazo, que de vez en cuando va metiendo actualizaciones y, como es normal, pues van actualizando cosillas y quieren cambiar de APK para meter nuevos datos. Así que bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado. Como siempre, si no, podéis dar al botón de suscribirse. Un like viene bien, pero que muy bien. Y como siempre, siempre diré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!